Good evening, teacher. Good evening, how are you? I'm fine, thanks. Okay, excellent. How was your day? Esperamos 9 minutos para conectarnos, para empezar la clase más bien, para que se agreguen los demás porque faltan 9 minutos, pero ya casi. Okay. I have a question. Elio? Elio? Hi, teacher. I have a question for you. Tengo una pregunta. Es verdad. Dígame. Cuando estamos ya en la clase, ustedes se ven todos la carita, todos los participantes. No todos. Por ejemplo, de los que yo conozco, solo Walter y yo son los que aparecemos. Los demás solo tienen, hay uno que está en San Miguel, que aparece como Ismael, solo tiene el logo nada más. También Jessica, creo que no sé, Jessica Aldana, no sé cómo es. Sí, sí. Eso lo parece la cara nada más. Sí, sí, pero ya sí la puedo ver también, pero tal vez no los puedo ver. Sí, yo solo Walter es el que de los que conozco. Ah, que me parece. De ahí sí no se ve. Ok. Okay. Web. Good evening. Good evening. Hello, good evening.
In 3 minutes, we will start the class. Buenas noches. Good evening, teacher, classmate. How are you? Good evening. Fine, thank you. Hello, teacher. Hello, how are you? How are you today? Fine, teacher. Okay, how was your day? I'm fine. ¿Cómo estuvo tu día? How was your day? Hi, how are you? Are you tired? ¿Están cansados? Are you tired? Yes or no? A little. A little. Yes. Okay. Nice. Okay, we will start with the class. What do you remember about the last class? What did you remember about last class? What do you from? Where are you from? Yes. What else? ¿Qué más? What else? Another topic that we saw yesterday. Another topic. What else? ¿Qué más vimos ayer? Negative sentence. What? Negative statements. Ah, Luciana, se escucha bastante interferencia cuando activas tu micrófono. Quizás tienen con mucho volumen el televisor. Okay, thanks a lot. Thanks. Okay. Now, what else? ¿Qué más vimos ayer? ¿Qué otros temas? Preguntas cortas como... La yes, no questions, right? Yes, no questions. Affirmative and negative, right? With verb to be. Did you remember? Yes. Okay, now let's start a little review about the information yesterday. Okay, let me. This is the information, let me see. Did you see the information? Yes. Ve la pantalla, ¿verdad? Mm-hmm. Okay. Yes, teacher. Yes. Okay. Teacher. Thanks a lot.
Now, do you remember that yesterday we saw this exercise? We did this exercise. Yes? Complete the conversation with am, are, is, and is. Did you remember? Yes. Yes. Lo completamos, ¿verdad? Yes, teacher. Okay. Now, we have another information. Please do these exercises. I need two volunteers. Two volunteers. Eso es siempre parte de la gramática que estábamos viendo ayer, porque eso necesito que se lo aprendan bien. Por eso es que vamos a reforzar esta parte y vamos a agregar más ejercicios, ¿ok? Now. Okay. The instructions are complete the conversation. Complete the conversation, then practice with a partner. Now, I need two volunteers. I choose the volunteers. Vilma Herrera and Carlos Mazariego. Carlos Mazariego, are you there? ¿Está ahí? Yes, miss. Okay. And Vilma Herrera, are you there? Yes. Yes. Now, Carlos is letter A and Vilma is letter B. Please start. Complete the conversation, please. In your mind, analicen qué pregunta iría, cómo iría. Ok. Carlos, letter A. Ok, miss. Where? Yes. Así. Yeah. Yes. Where is Laura? No. Porque si le dice Laura from the US. ¿Será si Laura es de Miss Unidos? Laura from the USA. ¿Cómo sería la primera? Is she is Laura from the USA? Porque decir no. Es como que digamos ella es o ella está Laura de is Laura. 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 Is Laura. Laura. Is Laura from the US. Es Laura de Estados Unidos, de United States. Yeah. Is Laura from the US. No, it's not. She's from the UK. No, she's not. She's from. No, she's not. She's not. No, she's not. No, she's not. She's from the UK, United Kingdom. UK. Mm-hmm. It's okay. Now, Carlos, again, le daré. ¿Cuál sería aquí, Carlitos? Is. Is. Read the complete sentence, please. Is she? Uh-huh. Is she? Is she what? Is she from London, right? Is she from London? What is the meaning in Spanish this sentence? Carlos? What is the meaning in Spanish? Is she from London? Yes, de Londres. Is she from London? Yes, de Londres. ¿Qué quiere decir en español? Ella es de Londres. Es de Londres. ¿Es ella de Londres? Yes, ¿es ella de Londres? ¿Por qué le ponemos is al inicio? ¿Recuerdan que hicimos en una hoja, les puse cómo tenía que ir la fórmula, ¿verdad? Y para hacer preguntas, is verb to be after the subject and next the complement. Complement. Yes, primero va el verbo to be, luego va el sujeto y luego el complemento. En este caso sería ese complemento, ¿ya? ¿Sí?
Cuando es pregunta, siempre va a ser el verbo to be al inicio. Right? Now, Vilma, let it be. Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. Okay. Please read this information, Vilma. But her parents. But her parents are from. Mm-hmm. Italy. Italy. Italy, okay. Next. ¿Qué se diría aquí? They. 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 They not from. You can. Como they are and they are. They are. Uh-huh. Okay. They are not from the UK originally. Now. Carlos, read it. Ahora todo me lo va a leer. Primero una Carlos, una Vilma. Okay, Carlitos. Please read. Okay, is Laura from the USA? The US? US. Okay, Vilma? No. No, she's not. She's from the UK. UK. Carlitos? Is she from London? Vilma? Yes, she is. But her parents are from Italy. They are not from the UK, original. Original, okay. Parents. Repeat after me, parents. 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 Originally. Original. Originally. Okay. Is Laura from the US? No, she's not. She's from the UK. Is she from London? Yes, she is. But her parents are from the Italy. They are not from the UK originally. Right? Now. Teacher. Hello. Una pregunta en la lámina anterior, en la pregunta donde no sé si me puedes recordar esa. No, no, en la siguiente. No, no. En la que estaba de ejercicios. La conversación. No, la siguiente. En esa, en la B, ese, así es toda esa frase. No, she's not, she's from. She's from the UK, let me see. Is Laura from the US? No, she's not, she's from the UK. Sí, así es, porque así le dice, mire. Dice, ¿es Laura de Estados Unidos? No, no. Okay, is Laura from the US? Le dice aquí que si es Laura de Estados Unidos, le dice no, ella no es, o no, ella no es de ahí, ¿verdad? Puede ser, porque esta es la short answer. Miren, la respuesta corta. No, she's not. She's from UK. Le dice, no, ella no es. Ella es de United Kingdom. Ahí va completa. Y luego le dice, is she from London? ¿Es ella de London? Yes, she is. Sí, ella es de ahí. Pero sus padres, but her parents are from Italy. Pero sus padres son de Italia. Ellos no son de originarios de United Kingdom. ¿Yes? Así va. Now. ¿Es ok? Yes. Yes, thank you. Ok. Now. Después va a ir a otra prueba de conocimiento, mire, que es de las que ustedes tienen ahí en la presentación, para que puedan hacerla después de la clase. Now, ya vamos a ir con otros ejercicios. Hoy vamos a tener una clase muy bonita. Ahorita me interesa darles la parte de la gramática y luego vamos con varios ejercicios. No se preocupe si hay cosas que no he entendido, porque las vamos a reforzar entre el día de mañana también y pasado mañana. Todo lo que no hayan entendido. Ok. Vamos con numbers and ages. What is the meaning of numbers? What is the meaning of numbers? Números. Números. Y edades. What is the meaning of ages? Edades. Edades. Edades.
Edades, nombres en ese. Now. Okay. In this case, do you remember the first numbers that we saw? The first number was from 0 to 10. Did you remember? Yes. La primera clase vimos del 0 al 10. Yes, correct. Ahora vamos a ver del 11 al 103. Pero acá les voy a explicar una clave muy importante para que se aprendan los números. No es necesario que vayan viendo uno por uno, no. Aquí hay una técnica muy, muy bonita para los números. La primera es la siguiente. Si es necesario que se aprendan de memoria cómo se pronuncia, cómo va la estructura, cómo se lee y cómo se escribe. Porque traten de recordar que siempre no es solamente que lo va a hablar, lo va a leer, lo va a escuchar, sino que también tiene que aprender a escribirlo. Porque es de las 4 destrezas que tenemos para el hablar el inglés. Ok, let's start with 11. Please repeat after me. 11. 13. Nosotros aquí en el país decimos Z, pero no es Z. Lo correcto es Z. 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 ¿Bien? ¿Entendido? Cuando siempre que veamos el TH, lo vamos a pronunciar como que es una Z. Como que un. Acuérdese del sonido de un insecto. Que le hace. ¿Bien? Nada. Yes. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, 19, 20, 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 20
Ok, vamos con los otros números. 20. Está en papá todavía. ¿Por qué? Porque después del 20, is there a lot of interference? Remember that it's very important to respect to others. Ok. Now, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vaya now. Sí. ¿Este? Sí. Si mira pasar algo. There are a lot of interference. Again. Okay. No. There are interference. Sí. Okay. Now. Si se aprende, aquí es algo muy importante. Miren, bien bonito. Del 20, usted solamente le va a agregar. El 20 siempre va a ser 20, del 20 al 29. Miren, el 20, 21, 22, 23, solamente le va a agregar los números que ya se sabe, del 1 al 10. ¿Yes? 21, yeah. 22, hasta el 29. Luego vamos con el 30. 30, que es 30. Se aprende el 30 y ya vamos igual, 31, 32, 33, 34, 35. Igual que este, igual el 40. Se aprende el 40, que es 40. 40, please repeat after me, 40. 40. 40. O 40, right? 40, now. 40. 40, 40. 40. Prende este, que es el 40, y luego van con 41, 42, 43, igual hasta el 49, que sería 49. Luego se aprenden el 50, que es el 50. Luego van 51, 52, igual. Sería 51, 52, hasta el 59. Se aprende el 50. Miren, de acá del 30 y del 40, básicamente solo agrega el TI, TY al final. Vean acá, noten esto. Hasta el 90, miren, si se aprende el 40, ya sabe que después va 50, 60, 70, 80. 18 y 90, y ahí solamente le agrega el 1, 41, 42, igual 71, 72, 73, ¿ya? Yeah. ¿Cómo sería el 99? Please help me. 99. Excellent. 99. ¿Cómo sería el 77? 77. 77. How do you say 98? Ahora vamos con el número 100. El número 100 decimos 100. Entonces, eso significa que el 200 va a ser 200. ¿Cómo sería el 300? 300. 400. 400. Y así sucesivamente, ¿right? ¿Cómo diría entonces 401? 401. Miren. Ok. ¿Cómo digo 503? 503.
503. Porque son los 500. Vale. Now, please, Fernanda, are you there? Fernanda? Fernanda, are you there? ¿Está ahí? Fernanda? No. Lilian Yamilet, are you there? Remember that I need your participation because it's very important. Lilian Yamilet? Carla, lo siento, tenía interferencia con la señal, digo. Fernanda. Uh-huh. Ok, Fernanda. Please tell to Rosy one number. Que le diga un número. Yes. En Spanish. En inglés y en español. No, solo en español. Dígaselo en español y ella se lo va a decir en inglés. Vaya. 79. 79. Now, ahora dígale usted, Rosy, un número a ella en español, a Fernanda. 15. 15. 15. Uh-huh. 15. Excellent. Now, look this. Listen and practice. Notice the weather stress. Aquí le voy a explicar algo. Cuando el estrés, acá estrés, esto significa, así como aquí la mayúscula, que la mayúscula lo decimos más fuerte, donde recae la mayor fuerza de voz. Ahí le ponemos una tilde cuando está aquí en español, ¿verdad? Por ejemplo, atención. En atención le ponemos una tilde al final porque ahí cae la mayor fuerza de voz. Acá en inglés se llama stress. Entonces acá, aquí puede notar usted, donde están esas pelotitas, ahí es donde cae la mayor fuerza de voz. Todos los que terminan en chin, la mayor fuerza de voz va a caer en chin. Los que van con 30, van a caer en la primer vocal. Así como aparece acá la pelotita. Ok, now. 13. 13. Ajá, escuchen. 13. La mayor fuerza de voz la lleva en chin. Right? Todos los que lleven chin, la mayor fuerza de voz va a ser así. Entonces la pronunciación, ¿cómo va a ser? No va a ser 13, digamos, sino que es 13. Now. En nosotros, por este, theory, o theory, la mayor fuerza de voz, ¿dónde está? Al inicio, en la primer vocal. ¿Cómo sería entonces acá? Theory. Thirteen. Ok. Tell me, repeat 14. 13. Lean este, 14. 14. 14. 14. Ok, 14. 14. O 40. 14. 40. Ok. Así va. Esa es la clave de esto para la pronunciación. ¿Yes? Donde va la mayor fuerza de voz en los primeros, va en la, lo que yo no llevan chin, va al inicio en la primer vocal, donde lleva la mayor fuerza de voz, y los que llevan chin es al final donde dice chin. 14, 13, 17, 19. 18. Yeah. 18. Yeah. Is clear this information? Yes. 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 Okay, now. Now we have another. Okay. Now. In this case, we have one exercise. Okay, the instructions are practice saying how old some famous people are. Ya vamos a ver esta parte de acá. Aquí le voy a poner algo importante. Let me see. Va. Esta es en cuanto a la parte de números. Ahora vamos a ver la parte de las edades. ¿Cómo voy a preguntar
vamos a poner ¿cuál es la forma de preguntar acerca de las edades y cuál es la forma de contestar? Ok, acá se lo voy a poner aquí en rojo. Por mayor visibilidad, la más en la grande. Ese. Ok. Ok. Now. ¿Cómo pregunto cuántos años tengo o qué edad tiene? How old are you? How old are you? ¿Qué me falta aquí para que sea una pregunta? Sí, no interrogación. No interrogación. Question mark. La interrogación se dice question mark. In English. How old are you? How old are you is the question. How old are you? Ahí pregunto, ¿qué edad tienes? How old are you? ¿O cuántos años tienes? How old are you? Now. How old are you? How old are you? Okay. How old are you? How old are you? How old are you? Yeah. Now, what is the best way to respond to this question? Now, yo le pregunto a Elio. How old are you, Elio? Si quiere, dígame su edad, si no. I 49 is old. 49. Vale, aquí lo voy a explicar. No. Ok. Ok. I am. Cualquiera de los dos. Vale, vamos a poner como I'm. 48 years old. 48. Ok. Vaya. Look this. Normalmente cuando uno le dicen ¿cuántos años tienes? Tengo tantos. Y la gente dice como have es el verbo tener. Esto, miren. Solo se lo voy a notar acá para que lo conozcan. Have significa tengo en inglés. Entonces la gente dice, aquí en español decimos, ah, yo tengo tantos años. Entonces la gente dice, I have 48 years old, digamos. Vaya. Esto no es correcto. No es correcto. Lo correcto es decir I am. Tengo 48 años de edad. Years old significa de edad. Entonces, este how lo voy a eliminar porque no es correcto. Solo lo estoy utilizando para que vean que mucha gente lo dice así, pero no es así. Lo correcto es I'm 28 years old. Tengo 48 años. O si no, se lo puede decir. I'm 28. Tengo 48. Sin years old. Pero lo completo es I'm 28 years old. ¿Ok? Now, Jessica, ask to Luciana, are you there? Yes. Okay. Carla, no. Let me see. No, Jessica, ask to Luciana, how old are you? Luciana, how old are you? I'm 33 years old. ¿Cuánto es 33? ¿Cuánto es en español? 33. Ok. Acá le podemos preguntar a Luciana. Acá, mira, le decimos, Luciana, how old are you? Así, mire, aquí podemos utilizar el nombre también, ¿verdad? Luciana, how old are you? O si no, how old are you, Luciana? Puede ser también al final. Y Luciana le dijo, ¿cómo le respondió? I'm 33 years old. Now,
Let me see, Glenda, are you there? Glenda? Glenda, are you there? No. Glenda, are you there? Glenda? Yes, teacher. Sandra Pascasio? Glenda? Okay. Sandra Pascasio? Yes, teacher. Okay. Clelia, please ask to Sandra about the all about the age to her mom. ¿Cómo le pregunta cuántos años tiene su mamá? Pregúntele a ella, pregúntele. ¿Cómo diría cuántos años tiene su mamá? ¿O cuántos años tiene tu mamá? Sandra, how old is your mom? Is, aquí le voy a ayudar, mire. Is your mom? Note aquí, le digo, how old is your mom? ¿Qué edad tiene tu mamá? Disculpe si se oye interferencia, pero es que estamos en la misma casa. Ah, ok. Solo que, ah, verdad es que le bajen un poquito para que no interfiera lo demás. Ok. Entonces aquí le pregunto, how old is your mom? ¿Cómo sería la respuesta? Ajá. Sandra, how old is your mom? Sandra, responde la pregunta. ¿Cómo sería? Ahí vamos a utilizar el verbo to be, recuerdan cómo, ¿verdad? She is. ¿Cómo sería la respuesta? She is. ¿Cuántos años tiene ella? ¿Su mamá? 6, 7, 16. 7. ¿Cuánto? 7. 67. 67 years old. Yes, teacher. Vale, mire. How old is your mom? Aquí estamos utilizando el verbo to be, mire. Recuerden que ahí el is significa tiene. Solamente en edades es que hay esas diferencias. En edades utilizamos el verbo to be para preguntar, ¿verdad? No es el have, sino que es el is. Miren, how old is your mom? Ahora, I need another participation. Ismael, are you there? Ismael? Ismael? Yes. Okay, please. Pregúntele a, quiero ver, Silvia Karina, are you there? Yes. Okay, pregúntele a Karina, Ismael, ¿cuántos años tiene tu papá? No tengo papá. No, pero invente. Pregúntele cuántos años tiene tu Karina, papá. Karina, how old is your dad? Excelente. My dad, he's 57 years old. 57 years old. Vaya. Aquí esta respuesta puede ser my dad is, mi papá tiene. Miren, ese is significa tiene aquí, ¿verdad? Entonces dice my dad is. Uy. Entonces voy a ponérselo en rojo. Vaya, aquí. My dad is. ¿Cómo era? 57. 57.
también puede decir. Is. También puede decir he is, ¿verdad? Is. Uh-huh. He is. He is. 57 years old. 57 years old. Miren, note aquí, cualquiera de los dos. My dad is y he is. Aquí está utilizando, digamos, el nombre de su papá. Y aquí he is, el verbo to be. Recuerdan que el he es igual que decir él. Él tiene 57 años de edad. ¿Yes? Yes. Yes. ¿O no? Yes, teacher. Ok. Now, Jessica y Dalma, how old are you? I'm 33 years old. I'm 33 years old. Okay, yes. Now, ask me the same question. Teacher, yes? How old are you? It's my secret. No. It's a secret. Nos hizo trampa. No, es para despertarnos porque se están durmiendo. Nos trolló, como dicen los hipotes. Now, is clear? Yes. ¿Está claro o tienen alguna duda referente a eso? No, la edad hace falta. I guess I am 15. 42. No. 15. Almost. I guess. 45. Vamos a utilizar esto. Miren, a esto quería llegar. Por eso le hice esta broma, pero todo bien lastado. No. Okay. Yo digo, por ejemplo, how old is Selena? Teacher. Tell me. Ajá. How old is? Aquí lo vamos a cambiar. How old is Leticia? Okay. I think she's 45 years old. 45 years old. Okay. Ya pasó. Really? ¿Qué dice? Really? I think she's, diga, otra persona puede decir esto. Mira, really? ¿En verdad? Really? Is an expression. ¿En serio? ¿O en verdad? I think she's 25. ¿Cuántos? How many? Twenty-five. Okay. Vean eso. How old is Leticia? I think she's 45 years old. Really? ¿En serio? ¿En verdad? I think she's 25 years old. Yo creo que tiene 25, ¿verdad? Elio puntos quiere. Copy with the exercises. Maybe. I mean, it's not true. Okay. Now, entonces cuando ustedes dicen la edad de alguien, pueden utilizar esto. Ah, yo creo que tiene tantos años. I believe también significa. Okay. Yo creo o pienso, así de. I believe, yo creo. Ok. I believe. Esto se puede utilizar también para decir edades cuando uno no está seguro. Now, go with. Esto ya. Aquí. Vamos a utilizar estas que vimos. I think my instructions. How old are these people? Now, how old is Selena? Okay. How old is Selena?
I think Selena is 33. How many? 39 years old. 39. Maybe. Yes. I think. No, I believe that she 38 maybe. Okay, we are invent the age, but the important is the practice, right? Now, okay. Let me see. She is Carol G. How old is Carol G? She's 22 years old. 22 years old. Mm-hmm. 33. Maybe. 23. 22, yes. Yeah. He's younger. 30. She's very younger. Yeah. Now, how old is Justin Bieber? Justin Bieber, I think, I think he's 17. Because I think that he's a baby. In this picture? in this picture now. In the real life, I don't know. Okay? Now, is that clear the information to the age? Yes? ¿Alguna pregunta de esto? No. No. Bye. No. No. Okay, now. We have this important topic. That are W questions with B. What is W question? W question. Estas son las que empiezan con W. For example, this. I have what. What significa qué o cuál. Yes. Qué o cuál. What. Next one is where. What is the meaning of where? Donde. Donde. How es el otro. How. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo estuvo tu día? The meaning is cómo. Significa cómo. Now, who's. ¿Quién? Who's. ¿Quién? ¿Quién? Now, aquí está, aquí se repite. Miren, who, where, what, and what. Bye. Holy shit. En esto dice, what's your name? Your name. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? What's what your name? My name is? My name is Gil. Gil. En este caso, my name is Gil. Chill. Now, where are you from? Where are you from? Where are you from? Paris. I'm from Canada. I'm from Canada. I'm from El Salvador. I'm from Mexico. I am from the United Kingdom. Brazil. Yes, Brazil. How are you today? I'm just fine. I'm just fine. Oh, how are you today? I'm fine, thanks. How are you today? Great. How are you today? So-so. Also. Back to back. I'm sad. How are you today? I'm very tired. Hungry, hambriento. How are you today? I am hungry, enojado. Okay. How are you today? I'm in love. Estoy enamorado. Yes. Now. Yes. How are you today? ¿Cómo está, verdad? Ya se lo habíamos visto. Who's that? ¿Quién es? Who's that? ¿Significa quién es? He's. Who's that? He's. My brother. Decimos, who's that? También puede ser una chica, ¿verdad? Porque Liz es para él y para ella, para el he, para el, ella, para el he, she, it.
Who's that? My brother. How old is he? What is the meaning of this? How old is he? ¿Cuántos años tiene? Ella. Él. No, él. 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 Yes. How old is he? ¿Qué edad tiene él? Yo le digo. Estoy hablando de... El hermano. De Carlos Mazariego. Yo le digo. How old is he? O también le puedo decir... How old is Carlos Mazariego? En vez de he, puedo utilizar el nombre. Yes? How old is Carlos Mazariego? O how old is he? ¿Qué edad tiene él? ¿Cómo sería la respuesta? He? Dígame esa. 21. He's 21. Yes, él tiene, miren, él tiene 21. Yeah. Now, this is an important. What he likes. Este like, si usted lo busca para traducirlo, significa gusto o gustar. Pero hay tiene muchos significados. En este caso, aquí dice que cuáles son las características de él. O dice cómo es él. Aquí dice, what he like, cómo es él. Aquí está preguntando, cómo es él en la apariencia o puede ser en la parte emocional. Ya le voy a mostrar otra cosa acá. Pero aquí, he's very nice. Él es muy amable. Hoy es una persona excelente. He's very nice. Puede ser, he's excellent. He's handsome. Él es guapo. He's handsome. He's very smart. He's very fun. He's funny. Ahí les mandé un vocabulario. Hoy anoche se los envié ahí al WhatsApp. Ahí lo van a ver, que es sobre hacer descripciones. Que también vamos a ver esa parte. He's very nice. Es la parte de cómo es él, ¿verdad? What he like, she like, cómo es él, cómo es ella. Now, who are they? What is the meaning of who are they? Son ellos. ¿Quiénes son ellos? 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 They are. Ellos son mis compañeros de clase. They are my classmates. Who are they? Now, where are they from? They are from Mexico. Yes, where are they from? They are from Mexico. They are from Mexico. Now, what Rio like? Vaya acá, está preguntando acerca de Rio. De Rio, pero Rio es un nombre, no es que sea un río así como lo de aquí, ¿verdad? Porque Rio en inglés se dice de otra manera. Acá es una capital o un... Es una ciudad de Brasil, ¿no? Río de Janeiro. Puede ser Río de Janeiro. ¿Ya? Dice, what's Rio like? ¿Cuáles son las características de Río? Esto pregunta, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Es muy hermoso. Es muy beautiful. It's very hermoso. Beautiful. Es muy lindo. It's very beautiful. It's very... What the Cameroon like? The Cameroon? It's very beautiful. It's fantastic. It's fantastic. Yes. Now. Okay. Vale, aquí podemos ver que who también lo podemos abreviar. Who o who is. It's the same. Okay. Pero cuando hacemos preguntas, recuerda que lo ponemos completo. Who is? Who is? Now. Ahí estamos bien. Ya vamos a hacer otros ejercicios para que puedan tenerlo. Who's that? Vale, now. Okay. Let me see. Vaya. Esto es un vocabulario que les puse. Vamos a hacer unos ejercicios, pero vamos a pasar a esta parte primero. Porque aquí vamos a utilizar estas preguntas. Ahí solamente... 8 minutos más faltan. Sí, ya casi.
Vaya, solamente ahí es necesario que se aprendan el what, que significa, el how, ¿cuál otro? El where, en el like, que ya vimos que son las características de un lugar. Now, we have with other description. Ok, les voy a poner esto primero. Esto lo vamos a trabajar mañana también. They are descriptions. Estos conceptos yo se los mandé ahora ahí a su, al grupo de WhatsApp. Es el vocabulario. Vocabulary to describe people. Para describir personas. Muy alto. Handsome, guapo. Eso ahí lo van a ver ustedes en su... Handsome. Lo que les envíen. Vale, vamos a ver esto. Description. Vale, description. Aquí, no sé si alcanzan a ver la letra. Yes. Yes. Pero ¿cómo se pronuncia? Ok, now. He's really tall. 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 What is the meaning of really tall? Eres muy alto. Él es muy alto. Yes, really tall. Aquí está. Miren, really tall, muy alto. Hay interferencia de nuevo. Please, ya casi terminamos. Ok. He's really tall. Él es muy alto. Miren, y de verdad es el más alto, ¿ves? Ok. Ok, now. He's really short. He's short. Short, al traducirlo, significa corto, pequeño, pero en qué zona significa bajo, pequeño. Bajo. Bajo, yes. He's short. He's short. He's short. He's short. Short. He's short. Now. He's a little heavy. She's a little heavy. What is the meaning of little heavy? Poco pesado. Poco pesado. Pesado. Yes. She's a little heavy. Ella, ¿ve? Un poco pesadita porque es un poco gordita, ¿verdad? Yes. A little heavy. Now. She's really friendly. She's handsome. Now, she's very pretty. She's muy hermosa. She's very pretty. Now, he's quiet. Es callado. Tranquilo. Quiet. She's quiet. Es como decimos aquí, chambrosito o chambroso. I understand. Be careful with this. She's so cute. Yes. Ajá, es como chambrosito o habladora también. So yes. Do you have any neighbors that is talkative? She's talkative. Tiene usted any neighbors that is talkative? ¿Tiene usted algún vecino que sea talkative? Todos, creo. Yes, un vecinito, una familia.
Emilio, un compañerito. Now, he's funny. Gracias. Gracioso. He's funny. Funny is gracioso, right? She's serious. Serio. They are good looking. Buena apariencia. Good looking. Vaya. Acá tenemos la descripción y esto es lo que les mandé. Tomorrow we will continue about descriptions, about the conversation and to practice the conversation. Now, okay. It's almost the time. I need to give you some news. Traten de hacer ya esta clase los ejercicios que están en la plataforma. Ya varios han estado preguntando. Cualquier duda, háganmela ver, ¿verdad? Si no les agarra de buena forma, por ejemplo, si ponen de ya contractado, póngaselo completo porque hemos visto algunas diferencias ahí. Y a veces lo agarra y a veces no. Pero traten de hacerlo porque son varios ejercicios los que hay que hacer en esta semana. Entonces adelántense ya a los que tienen para que puedan salir ya el viernes usted mandar todo eso, porque según la información tienen el viernes hasta la medianoche para mandarlo, pero si lo hacen ahora que está fresca la información les va a ser más fácil. Shelby, ¿alguien me va a preguntar? Pero justamente lo que hablaba hoy en la tarde, que por ejemplo, que le decía yo, o sea, yo lo había dicho de las dos maneras y siempre me salía malo. Entonces, o sea, y de hasta me confundo porque, o sea, lo hice respetando las reglas, lo hice abreviado, sin abreviación, y siempre me salían, o sea, malas, no entiendo yo si realmente... Ok, yo voy a pasar este dato al departamento de soporte para que puedan verificar porque sí está dando algunos inconvenientes. Pero cualquier cosa, háganmelo saber y para que verifiquemos juntos las respuestas, ¿ok? Ok, gracias, muy amable. Ok, ya está. Siempre nos deja corregir. Una pregunta. Yes. Siempre nos deja corregir porque sí, yo la hice 3-4 veces corregí, pero ¿cuál es la puntuación que es válida para nosotros? ¿La primera o hasta que la tengamos buena nos toma los puntos completos? Cuando la tengan buena. Yo tengo entendido porque sí, a mí me dio mucho ese error con abreviación, sin abreviación. Después un puntito yo no lo miraba y había un puntito extra ahí que estaba poniendo. Pero sí me dejó corregir hasta que las completé y las tenía todas buenas. Entonces mi pregunta era si nos tomaban la primera puntuación o realmente hasta que lo terminábamos. Voy a preguntar esto a que termine y les envío la respuesta por WhatsApp. Si me responden hoy, si no mañana, porque ya es la hora de terminar. Ok. Entonces, mañana yo les doy la respuesta. Pero yo tengo entendido que sí. La del final es la que vale, la cuando sale bien. Pero yo les confirmo, ¿ok? Practice with the, siguen con los ejercicios que les mandé, porque eso les va a ayudar mucho. Lo que les mandé, háganlo en su cuaderno, porque mañana vamos a práctica de muchas conversaciones, me van a crear conversaciones. ¿Okay? Yo quiero saber en qué número de tarea estamos. Ahí en el portal, véanlo en el portal, porque ahí está, ahí lo van a ver ustedes, ahí en el portal. ¿Ok? By now. Okay. Seguimos en el WhatsApp si tienen otras dudas porque ya es ahora, ¿ok? Thank you. I see you tomorrow, teacher. Good night, everybody. Good night, teacher.